llegamos aquí, estamos instalados en la Casa de la Prevención del Instituto de Seguridad Social del Neuquén y nos encontramos con Evi, la jefa de promoción de los diferentes programas que hay en esta casa. Evi, gracias por recibirnos, por abrirnos la puerta de la Casa de la Prevención. Y lo primero que te vamos a preguntar, obviamente, para ponernos en tema, es ¿qué es la Casa de la Prevención del Instituto? Bueno, la Casa de Prevención del Instituto es un departamento específico, un área específica que tiene el Instituto de Seguridad Social de la provincia de Neuquén, donde se llevan a cabo, se desarrollan, digamos, todos aquellos programas que el afiliado tiene en sus manos o que es accesible para trabajar sobre aquellas patologías que hoy están tan común y que nos preocupan y nos ocupan cotidianamente y que tienen que ver básicamente con la prevención de factores de riesgo cardiovascular, con la protección de tener una vida saludable en términos de vida sexual, con tener un embarazo y una niñez controlada y monitoreada como corresponde. Así que tenemos una serie de programas con diferentes dispositivos que cada uno tiene, por supuesto, sus prestaciones médicas, asistenciales, farmacológicas, y tiene también un gran eje de trabajo que es abierto a toda la comunidad, digamos. Hace mucho tiempo que se implementó esta opción para los afiliados, y después vamos a hablar también para los no afiliados, la opción de tener la Casa de la Prevención. La Casa de la Prevención tiene institucionalmente casi ya 9-10 años. Lo que sí, en el término de esta gestión, lo que ha tenido es un fuerte impulso de trabajar como política de gestión la promoción y la prevención de la salud. Y eso para nosotros realmente, yo lo digo siempre en cada entrevista que tengo, es un placer, pero detrás nuestro hay un equipo profesional muy importante, integrado por un equipo interdisciplinario que se ocupa permanentemente de estar rediseñando los dispositivos para que la gente tenga mejores coberturas y que de alguna manera la gente, cuando se inscribió en el programa y se enroló porque lo necesita, hace que se sienta contenida, ¿no? Y lo que hemos implementado muy fuerte desde hace 2 años es todo lo que tiene que ver con promoción y prevención de la salud a nivel comunitario, que esto trasciende al afiliado, o sea, le sirve al afiliado, pero le sirve a la comunidad. Cualquier persona que está mirando ahí del otro lado, sea afiliado del instituto o no, puede acceder al servicio de al servicio casa. Del programa no en sí mismo, solo es para el afiliado. Lo que sí puede es acceder a trabajar con nosotros, todo lo que tiene que ver con empezar a concientizar y a trabajar la importancia de generar hábitos saludables. Entonces, una ONG, una organización civil, otro estamento del Estado, hemos hecho una apuesta muy fuerte con los niños de las escuelas primarias y el nivel inicial. Realmente de lo que es la prevención, de lo que es empezar a informarse acerca de diferentes enfermedades, las tenga o no él, un integrante de la familia o dentro de su grupo. Claro, es una buena pregunta. O sea, el tema es el siguiente. Yo creo que los adultos en general tenemos bastante conciencia de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal. El tema es a veces porque no podemos sostener esto en el tiempo. Es decir, hay gente que cuando le detectan determinada patología llega como impactada. Por ejemplo, en el caso de diabetes, es una de las patologías que cuando el afiliado llega, generalmente llega como impactado. ¿Y ahora con esto qué hago? Entonces hay dispositivos internos, hay una entrevista psicológica donde se trata de calmar, donde se trata de bajar esta angustia que produce y empiezan a trabajar, digamos, desde el punto de vista de esto no debo preocuparme sino ocuparme, que me parece que este es el mensaje, ¿no? Es como todo, hay gente que es sumamente prolija, ordenada, metódica
y que ante la alarma se ocupa con eficiencia, y hay veces que cuesta más. Por eso nos parece muy importante trabajar los dos pilares básicos que nosotros trabajamos, que es el tema de alimentación, de una buena alimentación saludable, y el tema de la actividad física, como dos pilares que atraviesan casi todas las patologías de las que nosotros hablamos. El abanico es amplio también en cuanto a las edades, porque estamos hablando de la mamá en la lactancia, tenemos programas para niños, sí, para adolescentes, adultos y adultos mayores. Sí. En la casa hay una norma que sería como, digamos, un encuadre de trabajo que se llama prevención de factores de riesgo cardiovascular. Esto está aludido a cuatro programas básicos que están relacionados con la atención de hipertensión, diabetes, cesación tabáquica y obesidad. Obesidad, siempre trabajándola no desde el lugar estético, ¿sí? Nosotros siempre recalcamos eso, nosotros no somos un centro de estética corporal, somos un efector de salud. Y como tal, para nosotros es importante que la obesidad o el exceso de peso esté visto como un problema que puede acarrear y tener efectos colaterales graves. Ingeniería del Comahue, una empresa de Grupo IB. Grupo IB, desde hace más de 20 años, un gran equipo al servicio de la salud. Cooperativa de Trabajo Surcos Limitada, 0298-154-700-074 y 445-2566, hacen Patagonia, Argentina. Semelar, Centro de Medicina Laboral. Somos una empresa dedicada a la salud ocupacional. Rioja 58, Semelar. Clínica Pasteur, servicios de diagnóstico por imágenes. Más de 35 años de experiencia. Clínica Pasteur, atendida únicamente por profesionales certificados.